¿Cuáles son las características de un líder? Tiene claros sus objetivos dentro de la organización, comunica con claridad y asegura la comprensión, despierta y eleva también la moral, muestra de pronto interés por cada integrante de su equipo, confía en su equipo y delega en ellos, toma decisiones sin autoritarismo, es decir, fomenta la participación de todos. Si en su empresa no se cumple con estas premisas, pues definitivamente hay un problema. Carlos Ibáñez es consultor en comunicaciones y conferencista internacional y nos va a dar unos cuantos consejitos de liderazgo. Bienvenido, Pau, gracias por estar acá esta tarde. Gracias, María Antonieta, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es la función de liderazgo que usted considera en pleno siglo XXI? El liderazgo no es otra cosa que el conjunto de capacidades que tiene una persona para influir en un grupo con entusiasmo y para que estos integrantes de este equipo cumplan con el logro de una meta. Hoy, en pleno siglo XXI, el liderazgo consiste en ser la persona a quien cada uno de los integrantes del equipo va a seguir de manera confiada y en forma consistente. Consistente. Bueno, ¿el líder nace o se hace? Es cuando yo me pregunto y siempre digo, cuando nosotros nacemos, ¿nacemos con la bicicleta o aprendemos a andar en bicicleta con el paso del tiempo? Aprendemos. Claro, lo mismo con el líder. Quizás cuando uno nace y no tiene esas habilidades, pero las puedes ir desarrollando. Uno puede prepararse para comunicar, para expresarse, para tener un buen manejo de relaciones interpersonales, para aprender a entender a las personas. Bueno, pero también algunas personas nacen con esas aptitudes. Totalmente. ¿Verdad? Quien la nace debe aprovecharla, pero no solamente es nacer, sino también capacitarse. Para poder mejorarla si es que ya la siento. ¿De qué me sirve tener yo entusiasmo, proyectar dinamismo, que es una característica del líder, si no tengo un conocimiento para saber a dónde quiero yo dirigirme de manera clara? ¿Bajo qué parámetros el líder delega? Es lo que hoy se conoce como empowerment o delegación. Es decir, transferir responsabilidad a otras personas con un trabajo que debe de cumplir en un tiempo X y dar o ceder autoridad. Esa es la delegación, que es importante porque los líderes tienen que formar a los integrantes de su equipo. Es decir, yo cuando hago esa delegación debo primero saber la idoneidad de la persona a la que estoy yo delegando y segundo, debo hacer un seguimiento, una supervisión y un control. ¡Ojo! ¡Ojo! Que delegar no es abdicar, porque el líder nunca va a perder la responsabilidad del trabajo que está asignando. Pero por otro lado, a veces escuchamos a los gerentes o a los jefes que dicen, estoy con harto trabajo, tengo bastantes cosas que hacer, no me da el tiempo. Y la gente le pregunta, pero tú tienes un equipo. Sí, pero lamentablemente no nadie todo lo hace funciona. Como yo. Nadie lo hace, o no todo funciona. O a veces decimos, tengo cuatro personas y los cuatro no suman uno. ¿Usted ha escuchado esa frase? Sí, por supuesto. Pero eso no es un justificativo para el líder. Eso es un error y un problema del líder, porque el líder debe proporcionar capacitación a su gente. El líder es el responsable de que cada uno de los integrantes del equipo funcione. ¿Cuál es el resultado de un equipo dirigido por un líder eficaz? Mira, un reparto de esfuerzos, un equipo interdependiente, que dependan cada uno de ellos entre ellos mismos para que puedan ayudarse en la consecución de la tarea, una discrepancia de ideas pero sin hostilidad, con altura, que eso es importante, eso es totalmente importante. También que exista una evaluación que ellos mismos hagan del trabajo y del proyecto que están desarrollando, ¿no? Y saber en qué deben mejorar y en qué deben ser cada vez o cometer cada vez menos errores. Bueno, ahora vámonos por el otro lado. ¿Cuál considera usted de pronto que es el perfil de un líder con problemas? Mira, el líder con Porque problemas... Los hay. Totalmente. El líder con problemas es aquella persona que tiene un mal manejo de inteligencia emocional. Es una persona que no se comunica de forma clara. Es alguien que rehúsa trabajar en equipo. No le gusta ceder autoridad. Es aquella persona que teme ser sustituido por uno de sus subalternos. Es una persona que no quiere perder el control de la situación. Ese es un líder con problemas. Alguien que no está preparado para poder trabajar en forma conjunta. Porque hoy ya no hablamos de forma singular, sino en plural. Yo hice, yo estuve, yo logré, yo convencí, yo vendí. Eso ya no. Hicimos, trabajamos, logramos. Ese es un trabajo de equipo. El equipo está conformado por los integrantes y su líder. Claro. Ahora,
Y antes, y perdona que me interrumpe, y es importante, antes solamente el jefe pensaba y los subalternos ejecutaban. Ahora, jefe y subalternos piensan. Y el término subalterno o el término subordinado ya van pasando a ser términos precarios u obsoletos. Hoy hablamos de talentos humanos. En una organización deben haber talentos humanos. No solamente cuando nos referimos a los talentos de televisión, a los presentadores como usted, sino que también las personas del día a día, quienes están en otro tipo de actividad, también son talentos. O sea, hoy se les dice talentos. Es más, ya los departamentos de personal de las empresas han cambiado su nombre por el Departamento de Capital Humano o el Departamento de Talento Humano. ¿Cuándo será el seminario? Hablemos un poco del mismo y de qué vamos a encontrar en él. El seminario se va a efectuar el día martes 25, la próxima semana, donde vamos a tratar cada uno de los temas que hemos abordado hoy día, pero de manera mucho más amplia. Claro. El seminario se llama Líderes en Acción. Y las personas que estén interesadas nos pueden contactar al 0999-612-437. 0999-612-437. ¿Dónde será el seminario? A nuestra dirección de Twitter, que es @carlospublicos. El seminario se va a efectuar en el Hotel Courtyard Marriott. ¿Hora? 8:30 a.m. ¿Dura? Hasta las 14:30. Perfecto. Ok, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. A ustedes, amigos televidentes, si quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web www.telerama.es en la sección En Boga. No solo eso, además ustedes podrán chequear cada una de las entrevistas que salen en nuestro programa. También pueden seguirnos en Twitter en @enbogas.